4, los Demons atacando. Oficiales heridos. Incidente activo en Times Square. Proceder con cautela. Los Demons se convierten en algo peor que Fisk. ¡Bien, niños! Si no juegan limpio, les quitaré sus juguetes terroristas. Los está inspirando a atacar a la policía así. Aquí, Control. Requiero actualización del estado al norte de Midtown. Control, TBB Bravo contra Demons. Bien, así podré entrar a la oficina de Norman. No puedo entrar sin desactivar algunos de los sistemas de seguridad. Pero si me ven, cerrarán todo el lugar. Debería poder hackear los módulos de la red de seguridad desde el exterior. Ahí están los cables de red. Solo debo seguirlos hasta el módulo de seguridad. Aquí vamos, un módulo de seguridad. Parece que hay 4 alrededor del edificio. Eso debería facilitar todo. ¿Qué diablos? Seguridad, procedan. Equipo Alfa en posición. Parece ser un desperfecto eléctrico. Entendido. Vigila el exterior mientras localizamos el problema. Justo cuando creí que sería más fácil. Equipos disabled. Parece que tenemos un problema de software. Llamaremos a un especialista. Entendido. Continuamos con la búsqueda en el exterior. Ahí está el segundo módulo. ¿Qué? Agentes, tomaron control de uno de nuestros subsistemas. Iniciando protocolo Delta. Vaya, cualquiera tiene un dron hoy en día. Equipos disabled, informen su estado. Búsqueda exterior negativa. Despejado. ¿Sigue pareciendo un problema de software? No sabemos. Evaluamos situación. Manténganse alerta. Muy bien, solo quedan 2 módulos. Atención, equipos disabled. Existe posibilidad de que haya un intruso en el lugar. Estamos analizando los datos. Manténganse alerta. Entendido, Control. Ahí está.
Maldición. Otro subsistema que se desconecta. Que un equipo revise el piso 85 por fuera. Entendido, Control. En marcha. Debo seguir. Hola, MJ. Estoy un poco ocupado. Seré rápida. Tengo una pista sobre la ubicación de Charles Standish. Creo poder hacerlo hablar si llego hasta él. Sabía del Dr. Delaney, así que debes saber de Morgan Michaels. Bien, no hagas ninguna locura. Hablando de locura, debo encontrar el último módulo. Ahí está el último. Sí, ahora podré entrar a la oficina de Norman y esperar a averiguar algo más sobre Morgan Michaels y el aliento del diablo. Búsqueda exterior negativa. ¿Cierre de emergencia? Aún no. El señor Osborne está en una llamada, pero sigue buscando. Debe haber alguien allá afuera. No, nadie más, solo las arañas. Espera, cambiaré a una línea segura. Te llevo mucha ventaja, Wilson, y sé que mi gente revisará todos tus archivos. Si tratas de exponer nuestro acuerdo, será tu palabra contra la mía, y yo no soy el que está tras las rejas. Espera, ¿Norman está hablando con Wilson Fisk? ¿La estatua Neo? ¿De qué estás hablando? La estatua de Neo de la casa de subastas. Deben estar hablando sobre ese archivo que encontró MJ. ¿Quién tiene el archivo? Sí, Norman, pero no nos dice lo suficiente. Y es por eso que ahora estoy en medio de una entrada ilegal, pero moralmente aceptable. ¡Maldito pretencioso! ¡Estás mintiendo! No te enojes tanto, Norman. Sabemos que Fisk y tú hicieron el aliento del diablo en un laboratorio secreto, pero aún no sabemos dónde está ni su relación con Michaels. Espero que tu computadora nos dé algo más. GR-27. El científico principal es Morgan Michaels. Pero la ubicación del laboratorio está censurada. ¿El CRISPR se controla por IA? Si realmente funciona, curaría cualquier enfermedad genética. Fibrosis quística, Huntington... ¡Es una locura! Espeluznante. Vaya, GR-27 es aliento del diablo. Está diseñado para curar enfermedades, pero en su forma actual es un arma biológica. El Dr. Michaels lleva la única muestra con él a todos lados. Por eso Lee va tras él. Si lo encontramos, encontraremos el aliento del diablo. MJ, escucha. No diseñaron el aliento del diablo para ser un arma, sino como tratamiento para trastornos genéticos. Pero su forma actual es bastante imperfecta. Al tratar de arreglar el cuerpo, lo desgarra. Debemos localizar al Dr. Michaels. No confío en que Sable pueda contener algo tan mortífero. Creo que tengo una pista. Retuvieron a Charles Standish. Está retenido en las instalaciones de Sable en Central Park. El director financiero de Oscorp debe saber dónde está Michaels. Intento comunicarme con él. ¿Llegar a él? ¡Ese lugar está lleno de guardias! ¿Cómo es que llegarás a él? Muy silenciosamente. Me tengo que ir, compañero. Escurrirse en las instalaciones de Sable podría salir mal. Debería ir a Central Park. No tengo mucha cobertura. Debería buscar más torres y activarlas. A todas las unidades, tenemos reportes de agresión. Oficiales, diríjanse a Central Park.
¿Dónde estás, MJ? ¡Rayos! ¿Llegar a él? Ese lugar está lleno de guardias. ¿Cómo llegarás a él? Muy silenciosamente. Me tengo que ir, compañero. Standish está en algún lugar ahí dentro. Tengo que evadir a ese guardia. Hora de ver si los señuelos que Pete me hizo funcionan. Ese hueco en la valla parece prometedor. Solo hay que distraer al guardia. Fuera del camino, amigo. ¿Qué fue eso? Debo moverme. Ahora. Veré a nuestro huésped. Quédate aquí. Recibido. Nuestro huésped. Debe ser Standish. Está por aquí. Imagino cosas. Tengo que alejarlo de las escaleras. ¿Pero qué? ¿Qué es eso? Los demons están matando gente relacionada con el aliento del diablo. Standish está en peligro. Debo tomar una foto de esto. Creo que no puedo. Lo tengo. Hora de avanzar. Standish, lo sabía. Tengo que ir a esa tienda. No lo distraeré mucho tiempo. ¿Cómo se ve? ¿El convoy estará listo? Bien. Como deseo un café. Se va a mover. Lo usaré para cubrirme. Vamos, vamos. Ah, lo logré. Bravo y Charlie están en cubierta para reubicar al Dr. Michael, señora. Añade dos unidades. Parece importante. No hay nada. Refugios. Si el Dr. Michaels está en uno, Standish podría saber cuál es. La tienda de Standish. No puedo creer que Michaels lleve el aliento del diablo con él. Osborne no confía en nadie más para asegurarlo.
Espero que su ego... ¿Otra vez? ¿Qué pasa con la luz? Ya falta poco. Todo despejado, control. Control, frente despejada. Repito, frente despejada. Creo que encontré algo, control. Estén alerta. ¿Charles Standish? ¡Maldición! Charles, ¿dónde está el doctor Morgan Michaels? Y te envió, ¿verdad? No. Si quiere matarme, dile que lo haga, que él lo haga. No estoy con los Demons. No estoy con Sable. Soy periodista. Y quiero que detengan a Lee. Igual que usted. Watson. Oí de tus artículos. Sable no me escuchará. Tiene a Michaels en Bowery. Mañana lo llevarán a otro refugio. Pero ignora totalmente lo de Grand Central. ¿Grand Central? Los Demons hablaban de ello mientras me retenían. Irán para allá. ¿Para qué, Charles? ¿Qué necesitan los Demons que haya en Grand Central? Eso es. ¿Pero qué? ¡Charles! ¿Qué diablos? Ese no era un agente de Sable. No, definitivamente no. Lo siento, Charlie. Consigan unos refuerzos. Bien, hora de Oye, partir. Oye, no, él sabe algo. Bueno, creo que ese fue el giro más incómodo de mi vida. MJ está molesta. Bien, otra cosa. Lo siento, Charlie. Derribaste a un hombre. Destruiste mi investigación. Y lo único que tienes para decir es lo siento, Charlie. ¿Esto es una broma para ti? ¿Qué? ¡MJ! ¡No! ¡Lo arruiné! Quería romper la tensión. ¿Romper la tensión? Claro. ¿Sabes que rompimos por esta razón? Pensé que rompimos para que pudieras concentrarte en tu carrera. Rompimos porque no dejabas de tratarme como a una niña. No hagas esto, MJ. No hagas eso, MJ. Eso es muy peligroso, MJ. No tengo superpoderes de araña, pero no estoy hecha de cristal. ¿Te escabulliste en medio de un ejército armado? ¿Sabes qué? Dejemos esto para otro momento, ¿sí? ¿Pudiste averiguar algo del Dr. Michaels? Ay, bien. Michaels está en algún lugar en Bowery. Mañana al mediodía lo trasladará a Sable. Genial. ¿Algo más? ¿No estaba diciendo algo sobre Grand Central antes de que yo llegara? Él... No. Nada. Escucha, tengo que irme, Peter. Tengo poco tiempo. Peter, eso me confirma que sigue molesta. Peter, bien hecho, superhéroe. Qué rabia. Mejor iré a patrullar para relajarme.